bienvenidos a este su canal Yo Alba Plantas y Suculentas. En este nuevo video les traigo el Senecio Radicans. Pero no olvides suscribirte al canal, subo videos todos los días, darle like y compartir con tus amigos. Y pues nada, comencemos. Esta es una planta de la familia de la Astraceae y también se conoce como cadena de plátanos aquí en República Dominicana. Pero esto es por su follaje, porque tiene un follaje curvo, como pueden ver, como una cadenetita. Parecen unas bananitas. Parecen como si fueran una cadenita de plátanos chiquititos. Y tienen un color medio verdecito o azulado, como pueden ver. Miren qué lindos. Lo he visto más gorditos. Estos están así, un poquito... Están normal, estos están normales. Yo lo he visto que están más gorditos, lo he visto. Pero es por el exceso de humedad, porque los míos están a pleno sol. Esta planta se trata de una especie perenne. De semblante exótico. Crece de manera apropiada en el exterior, pero se adapta muy bien al interior. Pero recuerden, el interior con mucha iluminación, el sol que no esté sobre ella, pero que esté, que no incida sobre ella, pero que esté indirectamente reflejándola a ella. Esta yo la tengo fuera de la casa, en pleno sol. Es una planta originada de Namibia, de África. Es una planta originaria de África, de Namibia. Es muy exótica. Esta planta es de muy fácil cultivo. Para mí me ha resultado muy fácil. Para algunas personas dicen que es bastante difícil su cultivo, pero es porque ellos le riegan demasiado o tienen exceso de humedad. Entonces esta planta no soporta las humedades. Ella no soporta los encharcamientos porque, como ustedes pueden ver, es una planta que ella es rastrera. Ella se va arrastrando por el suelo y mientras se va arrastrando, ella se va incrustando en la tierra con sus raicitas. Como pueden ver aquí, esto es la raíz de ella. Ella tiene unas raicitas bastante sensibles, como pueden ver. Y estas son las que se incrustan en el suelo. Esta planta, como característica, es una como característica principal, es una planta colgante. Ella cuelga. Yo esta la quiero poner en una colgadera grande, más grande, en una colgadera que me cuelgue, para engancharla, porque actualmente la tengo en esta maceta. Y la tengo ahí en una esquinita del jardín, de la escalera. Y le da pleno sol todo el día. Le da aproximadamente 3 horas de sol. Le da el sol de la mañana, de las 9 de la mañana. Y vuelve y le da el sol de las 1 y las 2 de la tarde. Ese es el sol aproximado que le da a esta planta. Como pueden ver, este senecio es familia del Rolllanus o el collar de lágrimas, como lo conocemos aquí en mi país, en República Dominicana, o collar de perlas. Hay muchos que le dicen collar de perlas también. Es válido, collar de perlas. Como pueden ver, los tallos de esta planta son gruesos, son unos tallos gruesos bastante fuertes para poder agarrar todos estas ramitas que ya tiene, estos platanitos. Esta planta yo la abono con humus de lombriz y turba y un poquito de tierra de bosque. Para los que no saben, la tierra de bosque es aquí en mi país, la venden y le dicen que eso es los palitos de los troncos triturados, pulverizados,
y esto forma como una arenita. Y esto es lo que se llama tierra de bosque. Esto evita que la planta se apelmace la tierra. Yo le eché también un poquito de piedrecitas porque ella no le gusta mantenerse húmeda, porque como las ramitas tocan la tierra, esto puede generar pudrición. Es muy susceptible a la pudrición esta planta. Esta planta tiene unas flores blancas, pequeñitas. Esta ya me floreció, no le grabé el video, debí grabarle el video, sí, debí grabárselo. Esta planta también tiene problemas con la cochinilla, señores. Esta planta y la cochinilla son enemigas. Esta me ha cogido como dos veces cochinilla. Me ha cogido cochinilla como dos veces y ya ustedes saben, eso es agua de jabón. Quitándola del sol, porque ustedes saben que cuando uno le agrega algún producto, uno debe de quitarla, debe de darle menos de horas de sol posible para que ella no se maltrate, porque esto tiende a quemar las plantas, las hojitas. Entonces eso no es bueno para ella, no es bueno para ella. El riego de esta planta se recomienda que la riegues cada 2 semanas. Yo no lo hago así, es un error fatal regarla cada 2 semanas. Eso depende, eso todo depende. Siempre le he dicho que todo depende de en qué lugar tú vivas para yo recomendarte que la riegues mucho o no. Siempre digo en mis videos que como este es un país bastante cálido, es una isla, vivo en República Dominicana, es una isla y es cálido, hace mucho calor todos los días y la tierra se seca mucho más rápido en esta zona donde vivo, porque vivo cerca del mar, se seca muy rápido la tierra. Entonces yo la riego interdiario, un día sí, un día no. Dependiendo de cómo esté el sol. Hay veces que llueve mucho cuando estamos en temporada ciclónica. Esos días obviamente no la mojo. Dejo que la tierra se seque y no la mojo mientras está lloviendo. Pero cuando ya pasa esa temporada ciclónica, yo mojo mi planta con la regularidad que siempre lo hago. Si vives en un país que es frío, de climas fríos o templados, sabes que no debes de regar tanto esta planta, que sí debes de regarla cada 2 semanas. O si está dentro de la casa también, aplica para ver si está dentro de la casa, porque dentro de la casa ella no va a secarse con tanta facilidad. A mí en lo particular no me gusta tener mucho plantas suculentas dentro de la casa, porque siempre voy a estar sacándola, que entrándola. Entonces yo la tengo todas en el jardín. La tengo todas en mi jardín, ahí afuera, en la escalera. Ella está muy bien ahí. Esta planta, su uso se ve mucho mejor en colgaderas, obviamente. Les voy a grabar un video cuando ponga la mía en colgadera, porque se ven espectaculares. O en macetas de pared. Las macetas de pared son las que van pegadas en la pared, que son a la mitad, y tú las pegas a la pared y la planta queda adelante colgando. Se ven muy chulas, muy chulas. A mí particularmente no me gustan porque voy a tener que echarle agua a la pared, entonces se me llena la pared de tierra y es un reguero total. No. Yo la tengo, todas mis plantas, en macetitas así, y la pongo sobre mesitas y ese tipo de cosas. Y como tengo una escalera, la voy colocando en los peldaños de la escalera. Y ellas se ven muy, muy chulas que se ven. Se ven muy chulas. Pero eso es mi opinión. Si a ti te gusta tenerla en la pared, colgada en la pared, pues no pasa nada. Pero a mí, en lo particular, no me gusta. No me gusta, porque después tú vas a un regalo de tierra, una cosa, y esa tierra es bastante suave, por así decirlo. Entonces, al ser tan suave,
ella se va a ir toda al momento de que tú la riegues ahí en la pared. Se va a ir toda. Y también esta planta es una planta que si la quieres tener, debes de ser, si la quieres tener aquí en el jardín, en tu jardín fuera, tienes que tener muy en cuenta que ella se va a reproducir bastante rápido, porque es una planta trepadora. Las trepadoras son características por reproducirse rápido. Y para reproducir esta planta, yo simplemente, miren, esa ramita estaba ahí, pero es buscando la tierra. Ya esta está, que necesita un trasplante de maceta. ¿Por qué? Porque ella le queda muy pequeña aquí, te das cuenta, en el follaje, y ya las ramitas van a empezar a colgar. Esta que está aquí estaba ahí, yo la cogí. Y miren, si la pongo a colgar, miren lo que va a pasar con esas raíces. Esas raíces que ustedes ven ahí se van a secar. Deben de estar pegadas a la tierra. Entonces, esta planta, esto ya es una planta. Esto que ustedes ven aquí ya es una planta. Lo pueden cortar. Ustedes lo colocan en la palma de su mano. Y lo que le dé la palma de su mano, eso ustedes van a cortar. Van a cortar aquí. Aproximadamente. Van a cortar ahí. ¡Tac! Y ya esto ustedes lo siembran. Con la composición que le dije, adecuada. Lo siembran y eso ya es una plantita. Como pueden ver. Y pues nada. Hasta aquí este video. No olvides suscribirte a mi canal. Subo videos de jardinería todos los días. Darle like al video si te gustó y compartir con tus amigos. Y pues nada, bye bye.